Si te gustan las historias y los enigmas paranormales, bienvenido, estás en el lugar correcto. Hoy toca hablar de Pearl Harbor, disfrútenlo. Mañana del 7 de diciembre de 1941. Aparenta un día y un amanecer tranquilo, despejado y sin preocupaciones. 7:48 AM. Isla de Oahu. A lo lejos, se escuchan unos ligeros zumbidos de turbinas potentes acercándose a toda prisa a la isla. Se alcanza a apreciar cientos de aviones acorazados caza Mustang que a primera vista asemejan a un enjambre de moscos, el cual en su interior traerán el letal veneno para los habitantes de la isla, que en su mayoría eran soldados norteamericanos encallados en la misma, donde tenían el campamento, buques marítimos de carga, armamento y cualquier tipo de vehículo terrestre y aéreo que en su momento no dudarían un segundo en utilizarlo. Para el ejército japonés, habría llegado la hora de demostrar quién manda. Por ese día, claro, sin duda alguna serían los vencedores de tan atroz batalla. Los pilotos japoneses se llenarían de gloria. En la panza de sus aviones reposan las bombas y los torpedos que serían destinados para terminar con la prepotencia humillante de los Estados Unidos. En la primera oleada, el ejército japonés envía 183 aparatos Mustang caza y solo faltan 9 sobre la cubierta del portaaviones a su regreso. En la segunda oleada, solo regresan 150 naves aéreas. El ejército japonés ha tenido muy poca suerte. En ese momento, las tropas japonesas deciden dar marcha atrás. Es tiempo de hacer retirada. Buques y portaaviones dan un giro. La contabilidad americana fue muy dolorosa y podemos decir muy lenta. 2.403 bajas, 1.778 heridos. Significaba una gran pérdida humana. Pero ¿por qué razón Japón no lanzó su tercera oleada? Quizás temerosos de enfrentarse a 3 portaaviones norteamericanos. Quizás le dio temor por las bajas del segundo ataque. O bien, sintieron que ya era demasiado el daño causado al ejército norteamericano. Y mientras tanto, el presidente Franklin D. Roosevelt calificó el 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia. Las causas de la guerra. El presidente Franklin le había impuesto a Japón embargos de petróleo por sus agresiones militares hacia China. Japón quería apoderarse de las Indias Orientales neerlandesas por su alto contenido de petróleo y recursos naturales. Y es por eso que para ello debía evitar que Estados Unidos interviniera sobre el Océano Pacífico. La batalla o el ataque a la isla de Pearl Harbor quedará en la mente de los norteamericanos como una lucha perdida y cruelmente ejecutada. Gracias por ver este video. Me despido. Cierro esta historia de viaje al pasado. Y suscríbete para más enigmas paranormales. Gracias. Hasta la próxima.